te fueron las ganas. Hola amigos, aquí estamos de nuevo para preparar una recetita con esta calor que llevamos. Así que vamos a preparar unos huevos rellenos, algo un clásico, pero lo vamos a tunear, lo vamos a hacer de una forma distinta. Para ello, ingredientes que voy a utilizar son los siguientes. Vamos a preparar nuestro relleno. Nuestro relleno que va a llevar salmón fresco, ¿vale? Filete, un lomo de salmón fresco sin espinas. Le hemos quitado la piel y ahora lo vamos a trocear, trocitos pequeños. Un puerro troceado. Pepinillo en vinagre, bien troceado. Una salsa de tomate hecha casera. Tomate, un kilo de tomates, una cebolla y un pimiento verde, ¿vale? Bien pasado por la batidora, una cremita. Se puede hacer con tomate frito, pum pum, pero no va a quedar igual. Tomate frito del que venden, ¿vale? Va a llevar un alioli de aguacate. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Pues el aguacate, evidentemente, ajo, lima y ahogue. Y lo remataremos por arriba con maíz frito, que lo vamos a machacar, pim, 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 y ya veréis cómo nos queda. Y evidentemente, huevos. Si son huevos rellenos, pues habrá que echarle huevos. Así que los tengo ahí cociendo ya, ¿vale? Una vez que rompen a hervir, 10 minutos y apagamos. Así que voy a trocear, como os he dicho, el salmón y en una sartén pondremos a pochar el puerro. Bueno, mientras troceamos el salmón, aprovechamos espacio-tiempo y hemos puesto 4 o 5 cucharadas soperas de ahobe y vamos a ir pochando nuestro puerro. Bueno, una vez que se ha pochado el puerro, como os he comentado, mirad, he hecho trocitos el salmón. Salmón, lo decís a vuestro pescadero que le quite todas las espinas, ¿eh? Hay gente, como en todos los lados, muy buenos profesionales. En este caso, me preparó el salmón, ni una espina he encontrado. Se nota que hay gente que disfruta con su trabajo y le gusta, evidentemente, hacerlo bien. Una maravilla. Así que ahora pondremos sal, un toque de pimienta, y lo vamos a hacer junto al puerro que se haga un poquito. Sabéis que el pescado se hace enseguida. ¡Qué carreras! Estoy practicando un nuevo deporte. Se llama ciclococina. Mientras estoy ahí pedaleando, de ahí vienen mis pantaloncillos. Pues mirad, pedaleo y voy pelando los huevos. Aprovechamos espacio-tiempo, ¿eh? O sea que, mirad cómo me ha cundido. Ahí, como Indurán. Indurain. No, Indurán. Indurán es otro. Bueno, bromas aparte. Vamos a preparar nuestro relleno, ¿vale? Ya hemos pelado los huevos. Aquí tenemos el salmón y el puerro. Lo hemos dejado reposar un poco, ¿vale? No esté muy caliente. Le vamos a incorporar pepinillo picado. Un lomo de salmón, un puerro y aproximadamente unos 10 pepinillos. Vamos a poner nuestra salsa de tomate. Cuatro cucharadas
bien llenas. Vamos a mezclar. Ahí, que nos quede una mezcla homogénea. Es decir, no queremos que esté muy seco. El salmón, sabéis que es un poco seco, aunque no lo hemos hecho mucho. El tomate le va a dar esa melosidad que necesita. Bueno, la mitad de las yemas que vayáis a hacer de los huevos, las explicáis, ¿vale? En nuestra mezcla. La mitad, las otras os las guardáis y las coméis como os plazca. Ahí, y lo mezcláis. Aquí tenemos nuestro aguacate, mirad qué pinta tiene, ¿vale? Una cucharilla, lo hemos abierto por la mitad, y con una cucharilla le vamos a sacar toda la pulpa y le vamos a poner en un vaso de batidora. ¿Sí? Ponemos un poquito de sal, le exprimimos el primer zumo de la lima cuando apretamos, de media lima, ahí, medio diente de ajo pequeño, aviso, pequeño, lo vamos a poner, AOVE. Como 3 cucharadas soperas. Y batidora. Vamos a rellenar nuestras claras. Ahí, ser un poco generosos. Ahí, cubrirlo bien todo el huevo. En una manga pastelera hemos puesto nuestro alioli de aguacate y empezamos a irlos decorando. Mirad, aquí los tenemos. Una vez que les hemos puesto la alioli, lo hemos tenido un poco, luego arriba le hemos puesto ahí un chorrito. En un mortero, el maíz frito lo hemos triturado. Y ahora vamos a poner un poquito por encima. Amigos, algo diferente, fresquito, con las temperaturas que tenemos, y un clásico, como son los huevos rellenos, pero cada uno los rellena de lo que le da la gana. Así que, nada, nos vemos en la próxima receta. Me voy con mi bicicleta.